notice them. But I say that something. I want to hold your hand. Hold your hand. ¿Qué tal estamos, ukeletistas? Espero que vuestro día marche viento en popa, toda vela, como no podría ser de otra manera. Bueno, vamos a comenzar a aprender un pequeño repertorio de The Beatles, porque tienen un montón de temazos. Muchos de ellos son fáciles. Este no es el más fácil, ¿vale? Este, de hecho, tiene unos cambios bastante rápidos y no os lo recomiendo a los que seáis novatos. Bueno, lo podéis intentar, pero tocándolo lentito, ¿vale? No os desesperéis, eso es lo que quiero, sobre todo que disfrutéis. Fijaros que el tema, si comenzamos con la intro, lo que tenemos es un do, ¿vale? Y un re. Vale, a ver, ¿cómo se come esto? Do, do, y cambio a re. Y si hacéis este acorde, esta figura de re, mejor. Ya sabéis que tenéis esta, que la podéis hacer, pero va a quedar mucho mejor esta, porque tenemos aquí esta nota que es la importante. ¿Vale? Entonces, do, do, re, 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 do, do, re, 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 do, do, re, 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 re. Y aquí, fijaros. Esto es más fácil de lo que parece. ¿Vale? Entonces, y acabamos eso, con una rasgada seca, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos una rasgada seca? Pues dándole y soltamos aquí la presión, ¿vale? No hay que soltar. Lo que hay que hacer es dejar el acorde así puesto, sin presionar las cuerdas, para apagar el sonido, ¿vale? Y ya, para los que seáis más pros, que controléis más, fijaros que en verdad, yo lo que he tocado en la intro es, pero lo he tocado incorporando este pequeño arreglo a los acordes. ¿Cómo lo he hecho? ¿Vale? Toco el acorde de do con el dedo 3, bajo aquí, y ya coloco el re. Que sea más fácil, he visto que le queda bastante bien un patrón rítmico de reggae, ¿vale? Así es que, fijaros, cuarta cuerda, abajo, arriba, golpe percusivo y rasgada hacia abajo. Ese sería nuestro patrón rítmico que vamos a estar repitiendo, con sol, re, mi menor, si séptima. ¿Vale? Habéis visto qué fácil este cambio de mi menor a si séptima. También podríamos hacer el si séptima así, ¿vale? A mí me gusta mucho cómo suena este, pero por comodidad, mi menor, si séptima, ¿vale? Sol, re, mi menor, si séptima. Esto serían las estrofas. Y las, para los que tengáis más nivel, deciros que podéis hacer este arreglo. Sol, re, y aquí estaría genial pasar de re con una transición hasta mi menor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso sería, si esto es mi menor, pues fijaros, sería una especie de mi menor bemol. Vale, entonces, hago en re. ¿Vale? Lo vuelvo a tocar. Na, sol, sol, re. Na, na, ni, no, na. Vale, estribillo. Los acordes del estribillo, fijaros que van a ser do, re, sol y mi menor. ¿De acuerdo? Esto ya los habíamos tocado antes. La diferencia va a estar en el ritmo. El ritmo lo vamos a hacer un poco más dinámico. Fijaros que vamos a hacer do. Solamente hacemos esta mitad, esta como la primera mitad de nuestro patrón rítmico, y vamos a repetir lo mismo
en re. Sol, mi menor. Eso sería, ¿vale? Si lo toco al ritmo, al tempo que debería de tener. Habéis visto do, re, sol, mi menor, do, re, sol por dos. Esos serían los acordes del estribillo, ¿vale? Bien, y al final, bueno, habéis visto que como ese sol es por dos, pues ya podemos hacer nuestro patrón rítmico normal. ¿Qué nos faltaría? Porque ahora se vuelve a repetir otra estrofa, se vuelve a repetir otro estribillo, y nos falta el puente, el bridge. Re menor, na, 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 sol, 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 do, la menor, re menor y sol, luego do. Y aquí, fijaros que vamos a enlazar con la intro. ¿Os acordáis que en la intro hacíamos? Pues eso es lo que vamos a meter justo aquí, cuando dice... Y volvemos a estrofa. Na, 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 na. Y bueno, ya solo nos faltaría la coda final, que es como un estribillo, pero con una pequeña modificación. Porque va a ser con do, re, sol, mi menor, esto, igual. Pero ahora, do, re, si séptima. ¿Vale? Y ya otra vez, do, re, do, sol. ¿De acuerdo? Quedaría más o menos así. Bueno, al final ya habéis visto, la voz no me llega ni de coña, ¿vale? Aparte que no la ha calentado. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Hemos revisado todas las partes. Igual voy a, ahora para despedir este tuto, voy a tocar el tema de principio a fin, voy a ir tarareando con la voz, por favor no me tengáis en cuenta porque ni he calentado y me va a salir pues más bien mal, pero bueno, y más en inglés, pero bueno, todo sea para que tengáis una referencia de la canción completa. ¿Vale? Recordaros que tenéis mi curso de ukelele para novatos. Si se te ha quedado grande este tutorial, pues desde luego creo que te puede venir muy bien. Para todos los interesados, ya sabéis, todo lo realmente importante para aprender a tocar el ukelele. Me podéis escribir a guatemalo60@gmail.com. Os dejo abajo la información de todas formas en la descripción. Y me despido porque I want to hold your hand. You got that something, I think you understand.